Bueno, hola a todos y bienvenidos a Yamir Poke. Señores, reto supremo en el canal. Ya saben cómo funcionan, tienen que vencer a los 8 líderes de gimnasio. Y una vez logrado esto, pueden ingresar a la liga de Yamir Poke. Si te interesa participar de esta sección u otras que hayas visto en el canal, acá abajo en la descripción te dejo la red de Discord para que ingreses. Ahí es donde manejo todo lo relacionado con el canal. Chicos, no más vueltas, espera que me acomodo. Siempre estoy medio a medio. Sigue Adrián con su reto supremo. No ha perdido vida y está combatiendo contra su, casi se me da en la cabeza, contra su séptimo líder de gimnasio, Gonzalo, especialista en tipo tierra. Saludo muy especial a ambos participantes, a ambos entrenadores. Chicos, vamos a meternos en el lío. El equipo de Adrián está compuesto por Tapu Bulu, Skarmory, Kelleo, Megalopony, casi seguro, Staraptor y Chansey, con mineral bien durito. Y el equipo de Gonzalo está compuesto por Mamoswine, Palosan, iba a decir Paloswine, no, es Palosan, Excadrill, Silvally con el disco, mira qué bueno esto. Esto ya es, eso me gusta. Hipodon y Gastrodon. Vamos a ver qué pasó acá. Que viene muy bien el señorito. Perfecto, señores. Empieza el combate entre Gonzalo, especialista tipo tierra, contra su retador Adrián. Chicos, primer turno de combate, sin empezar con Tapu Bulu en el campo de batalla. Para plantar la Herbogénesis. Ya saben cómo funciona esto. Pokémon que esté tocando el suelo ganará un poquito de vida por los turnos. Chicos, vamos, Wine, de primer turno de combate. Repito, Herbogénesis, lo que habíamos explicado. A ver qué tiene preparado el señor. Ese Mamos Wine puede pegar muy fuerte, así que mucho cuidado con esto. Va a retirar a Adrián, no se confía en lo que puede llegar a hacerle Gonzalo. Y decide sacar a su Skarmory. Defensivo físico, encima vuela, le puede caer muy pesado esto. Chibuzo, no se la pensó. Golpea por los aires, señores, golpea a Skarmory. Veremos cuánta vida le sacas. Le sacó bastante. No es que le sacó poquito, siguiente turno del combate. Va a retirar a su Mamoswine, Gonzalo se lo guarda y va a sacar a Palosan en el campo de batalla. Pokémon defensivo muy bueno, realmente. Respiro por parte de Skarmory y parece que vio venir el cambio muy bien. Nos animó de vuelta con Mamoswine, pegarle. Recuperó el 50% de vida, ahora Skarmory está a tope. Cuidado que Palosan puede pegar por la parte... Mira. Llama esfera, mucho cuidado por la parte especial. Siguiente turno del combate, va a meterle el Toxic. Falla la Hax, bola sombra, le va a caer bien pesado esto a Skarmory, señores. Lo golpea por la parte... Y aguanta muy bien este Skarmory. Señores, tenemos un Skarmory que tiene los Eps repartidos en defensa especial. Ya nos dirán. Siguiente turno del combate. Respiro. Baja nuevamente al suelo. Se recupera 50% de vida. Veremos si se avivó y le tiró por la parte. Tierra viva. Acaba de acertarle. Súper eficaz a Skarmory. Veremos cuánta vida le saca. 58 puntos de vida. Recupera un poquito de vida con los restos. Recupera un poquito. No, perdón. Por el campo. Por el campo porque está tocando el campo. Avanza la quemadura, sobre Palosan, señores. Veremos si le mete el bola sombra de una. Siguiente turno del combate. Va a retirar a Skarmory. No se confía, pero ni de broma. Y va a sacar a Tapu Bulu en el campo de batalla. Nuevamente, se ve como que era clave acá. Truco. De 10, señores. Acaba de intercambiarle el objeto. Tapu Bulu tiene llama esfera. Se beneficia de los restos del señorito. O sea que la quemadura la tiene controlada, pero a Tapu Bulu se le va a prender la llama esfera. Así que ahora se le va a quemar y el ataque físico se le va a mermar. Chicos, muy buena estrategia por parte del tipo del especialista tipo tierra Gonzalo. Siguiente turno del combate. Gonzalo va a retirar su palo, Sam. No me golpees, Jesse. Y va a sacar a Sun Rain. En nombre de este Hipodon. Chorro de arena en el campo de batalla. Saben cómo funciona esto. Pokémon que no sean de tipo roca, tierra o acero les va a estar sacando vida por turno. Chicos, sustituto por parte de Tapu Bulu. La tormenta lo zarandea un poquito. Avanza la quemadura, está muy comprometido. Aguanta bien por la parte física. Cuidadito con estos chicos. Danza espada, claro, tiene acceso a esto. Se sube mucho el ataque físico. Bulu, bien competitivo, no vamos a negarlo. Repito, se sube entonces estrella arriba el ataque físico. A ver qué tiene Hipodon. Terremoto, no se la piensa. Va a golpearlo, va a intentar romper el muñequito. Verde. Pero lo va a aguantar porque esto no es eficaz. Golpea a Tapu Bulu, repito, al muñequito en todo caso. El sustituto veremos si cae, no creo que caiga, no es eficaz. La tormenta se rondea a Tapu Bulu, esto no importa que haya esto, la quemadura avanza. Mitad de vida, cuidadito Hipodon, que te puede caer un astrenaje bastante pesadito. Danza espada el segundo, cuidado con esto. Mucho cuidado con esto, a ver si metió el remolino, como haya metido el remolino. Acabo de arruinar a Tapu Bulu su estrategia, chicos. Se sube el ataque mucho, nuevamente terremoto, no se la piensa más. Hipodon golpea a Tapu Bulu, no va a ser eficaz, veremos si ya cae el muñequito, por favor. Que está bastante peligrosito esto. El sustituto recibe el daño, señores, no es eficaz. Cae debilitado en combate. Chicos, la tormenta lo zarandea un poquito más. La quemadura zarandea nuevamente. Tapu Bulu está a puntito de caer. Cuidado, repito, puede pegar con el astadrenaje. Puede recuperarse bastante bien, chicos.
hasta drenaje. No se la pensó, golpea y Podón, súper eficaz. Señores, y Podón aguanta perfectamente, va a recuperarse bastante vida, no vamos a negar esto. Casi a punto, veremos qué tenía y Podón pierde vida porque ha aguantado el contacto. Terremoto, va a pegarle. No es eficaz esto. Golpea, tapa uno, va a intentar gastar lo más que pueda. Repito, no es eficaz, chicos. La tormenta zarandea a Tapu Bulu. Le va a avanzar la quemadura. Pensé que este Podón tenía rugido, remolino. Estaba seguro que lo tenía para sacárselo encima. Siguiente turno del combate. Hasta drenaje lo dejó. Lo va a sacrificar. Golpea a Podón. Ya no tiene mucha vida. Chicos, bueno, cae debilitado. Recupera vida Tapu Bulu. Pierde vida al contacto por el casco dentado. Decidió sacrificarla. A ver, ¿qué tiene de antemano? La tormenta. Ay, miren, por los turnos. Por los turnos, chicos. Avanza la quemadura, a ver qué tiene el líder tipo tierra. Saca Mamoswine en el campo de batalla. Ya está el Pokémon que entra, se hace un golpe por parte de este Pokémon. Siguiente turno del combate. Va a cambiar a Tapu Bulu, no lo va a dejar ni de broma. Sabe que todavía tiene oportunidad. Y va a sacar a Skarmory en el campo de batalla. Como meta Chuzo doble, chicos, Chuzo. Ya me estoy viendo a Skarmory que va a caer. Golpea a Skarmory, neutral el ataque. Le había sacado bastante bien en el primer turno. Chicos, cae debilitado el primer Pokémon por parte del retador. Van 5 a 5 ambos entrenadores, este combate se ve bastante tenso. Va a sacar a aquel Leo, que tiene toda la pinta de ser Scarf, generalmente se lo lleva así, chicos. Siguiente turno del combate, Gonzalo va a retirar su mamá, se lo guarda, sabe que le puede salvar mucho las papas. Y saca Gumi, el nombre de este Gastrodon en el campo de batalla, chicos. Hidrobomba, colector, no lo viste venir. Le sube el ataque especial, mucho cuidado, ahora puede meter un tóxico, puede meter un bostezo, puede meter todas las cosas que nuestro líder generalmente le gusta jugar. Retira a aquel Leo, se lo guarda de momento. Y va a sacar a Chansey en el campo de batalla. Pokémon súper molesto. Y justo retira. Y va a sacar a Silvally en el campo de batalla. Cuidadito con este Pokémon, que siempre tiene sus cositas medio raras. Siguiente turno del combate, a ver qué nos va a hacer. Gonzalo lo enseña y lo retira. Quiere mentirle un poquito. Y va a sacar a Be Careful, el nombre de este Excadrill en el campo de batalla. Mucho cuidado. Trampa, rocas. Ya saben cómo funciona esto. Pokémon que entra en el campo de batalla perderá más o menos vida dependiendo de su tipo. Siguiente turno del combate. A ver qué hace acá los entrenadores. Va a retirar su chance. No, para la parte física ni te conviene. Va a sacar de nombre coreano, japonés. A Staraptor tiene toda la pinta que intimida. Chicos, intimidación. Le baja el ataque como escadril. Tenga danza espada. Cuidadito con esto. Cabeza de hierro que iba directo al golpe a Staraptor. Señores, casi mitad de vida. Siguiente turno del combate. Va a retirar a su escadril. Se lo guarda de momento y va a sacar a Palosan en el campo de batalla. Este Pokémon. Cuidadito, se metió una bocajarro por acá. Pierde un poquito de vida por las tramparocas, no le afecta mucho el tipo tierra. Y de vuelta va a venir muy bien. Golpea Palosan, señores. No es muy eficaz, pero gana el momento y le permite meter un Pokémon en turno limpio. Va a sacar el retador a Lowpony. Este. Cuidado con la Mega, cuidado con el Fake Out, chicos. Cuidado con los golpes. Recupera un poquito de vida con los restos que le hizo con el truco. Señores, avanza la quema. Una Palosan está exactamente lo mismo. Veremos si Lowpony. ¿Qué tiene Lowpony? ¿Qué tiene, chicos? Gonzalo va a retirar su Palosan, se lo va a guardar de momento y va a sacar a Gumi en el campo de batalla. A este Pokémon creo que le estaba salvando muy bien lo que era los ataques de agua, chicos. Pierde un poquito de vida por las tramparrocas, activa la Mega Piedra y le da paso a Megalopony en el campo de batalla. Pokémon rápido, pega muy fuerte por la parte física, encima puede pegarle a los Pokémon fantasma. Esto es muy peligroso. Chicos, repito, Megalopony en el campo de batalla, puño hielo, golpea neutral, le va a pegar bastante. Chicos, aguanta muy bien este Gumi. Recupera un poquito de vida con los restos. Me gusta este Pokémon. Aguanta bastante. Chicos, siguiente turno del combate. ¡Cuidado! Retribución. Golpea a Gastrodon. Y aguanta perfectamente, chicos. Bostezo. Perfecto. Va a obligar al cambio. Claramente, señores. Recupera un poquito de vida con los restos. A ver qué tiene Gastrodon aquí en el campo de batalla. Siguiente turno del combate. Va a retirarlo. Bueno, y claro, ni de broma te lo dejo. Lo necesita. Y va a sacar a Tapu Bulu nuevamente en el campo de batalla. Va a plantar la Herbogénesis. Vamos a ver si esto Gastrodon lo vio o no. Veremos si metió el rayo hielo. Vamos a ver qué pasa por acá, chicos. Protección. Quería tantear un poquito más. Recupera Tapu Bulu un poquito de vida por el campo, chicos. Recupera un poquito de vida Gastrodon también por el mismo, chicos. Y recupera un poquito más por los restos. Esto se está poniendo bastante tenso. Tiene que romperse esto. A ver qué hace Tapu Bulu. Yo creo que este es un turno bastante claro. Es el Pokémon más peligroso para mí que tiene para el monotype tipo tierra. Retira a Gastrodon, se lo guarda, va a sacar a Be Careful nuevamente. A este escadril, mucho cuidado, se te metió una hasta drenaje, mucho cuidadito, chicos. Pierde un poquitito de vida con las tramparrocas. Sustituto, está a casi poquito nada de vida. Tenemos un escadril, podría tener potencia bruta.
Potencia bruta, miren lo que dije, ¿eh? Ya saben qué quise decir. Pierde un poquito de vida por la quemadura. Siguiente turno del combate. Cabeza de hierro. Va a caer un miquito de una. Lo golpea. 21 puntos de vida. A ver qué tenía Tapu Bulu. Lo que dice, no era potencia bruta, fuerza bruta. Yamir, ya sabes los movimientos. Fuerza bruta, lo dije, está quemado. A ver cuánta vida le saca Escadril, señores. Escadril un poquito delicado es. Le baja el ataque. La defensa encima está quemado. Recupera un poco de vida por el campo, que le está viniendo muy a favor. Recupera Tapu Bulu un poquito más de vida por el campo. Ahora mismo Escadril se podría meter un danza espada o meter un cabeza de hierro. Yo golpearía de primera. Siguiente turno del combate. Pucha, no, Siva no se la pensó. Mira que tenía guardadito. Golpea por cuatro, señores. Y cae Tapu Bulu en el campo de batalla. Señores, cae el segundo Pokémon por parte del retador. Ya estoy tenso, ¿verdad? Que me estoy acomodando. Ya me está gustando esto. Recupera un poquito de vida por el campo. Va a sacar a Mega Lopo en el campo de batalla. Este es el otro Pokémon que le puede meter mucha presión al monotype. Chicos, patada, salto alta, se quedó, lo golpea, super eficaz, cae debilitado, sacrificó a Escadriel, que creo que era un Pokémon bastante clave, se va a la hierba, o sea que Lopo ni no gana nada, saca Mamoswine en el campo de batalla. Este es el Pokémon Scarf, a ver qué movimiento tiene, pierde un poquito de vida por las tramparrocas. Siguiente turno del combate, va a retirarlo, pero ni de broma lo va a dejar, Lopo ni es la estrella acá. Iba a sacar a Chansey en el campo de batalla. A ver qué tenía. ¿Qué tenía? Vamos, Juan. Chuzos, nuevamente, para tratar de ganar. Creo que quería retrocederlo. Golpea a Chansey. Veremos cuánta vida le saca un Chansey que tiene Ips en vida defensa física. Va a retirar a Mamoswine. No se va a confiar en nada de lo que tenga este Pokémon. Y va a sacar a Palazón en el campo de batalla. Para no onda trueno, no movimiento sísmico, no tóxico, no nada rarito, ya que tiene un estado alterado. Viene un poquito de vida para las tramparrocas. Amortiguador, creo que estaba claro este movimiento. Se recupera un 50% de vida. Ambos entrenadores no quieren soltar, no quieren dejar este combate. Esto es lo que me gusta. Recupera Palazón un poquito de vida con los restos. A ver qué tiene este Poké, chicos. A ver qué tiene. Avanza la quemadura. Se está poniendo bien tenso esto, chicos. ¿Qué va a pasar acá? 4 Poké contra 4. Va a retirar a Chansey, el retador. Y va a sacar a Lopunny nuevamente en el campo de batalla. Si tiró Bola Sombra no la va a tirar, pero ni de broma. Y justo retiró a su Palazón. Quiere jugar contra la predicción y va a sacar a Gome. Gome ya demostró que le puede aguantar. Cuidado con el patado salta alta, por supuesto. Pierde un poquito de vida por la trampa rocas. Recupera un poquito de vida con los restos. A ver qué tiene. A ver si hará protección, si intentará tantear a Lopunny o no. Siguiente turno del combate, protección por supuesto, por si tenía Fake Out, ahí mismo acaba de pararlo. Chicos, a ver qué es lo que hizo. Retribución, no va a meter un patazo de alta ni de broma, porque el golpe que le puede caer es durísimo. Chicos, recupera un poquito de vida con los restos, este Gastrodon, mucho cuidado con esto. Siguiente turno, a ver qué pasa acá. Gonzalo va a retirar su Gastrodon. ¿A quién va a sacar? Va a sacar a Palos, acabando un poquito mejor por la parte física, pero retribución por la habilidad de Dropony le podría pegar. Pierde un poquito de vida por las trampas rocas, retribución y le da. ¡Golpea a Palosan, señores! Y aguanta muy bien. Recupera un poquito de vida con los restos, señores. Bueno, avanza la quemadura un poquito más. Megalopony está a tope de vida. Este Pokémon está muy peligroso. Retribución. Ya dejó su Palosan, lo sacrifica, lo golpea a Lopony y cae debilitado en combate. A ver qué tiene el líder para contrarrestar esto, chicos. Siguiente turno va a sacar a Mamoswine en campo de batalla. Tienen que jugarse al retroceso, me parece a mí. Repito, chicos, Mamoswine en el campo de batalla. Siguiente turno del combate. Retribución, lo supera en velocidad. Acaba de tantearlo. Golpea Mamoswine y aguanta muy bien. Terremoto. Golpetazo fuerte por parte de Mamoswine. Guardemos si Lopunny lo aguanta. Golpea, chicos. Mega Lopunny aguanta. Me parece a mí que se viene la vuelta de combate. Va a retirar su Mamoswine. Claro, entre las tramparrocas. Lo podría matar, vamos a ver esto. Entra Gumi en el campo de batalla, señores. Imagino para sacrificarlo. Chicos, pierde un poquito de vida por las tramparrocas. Retribución. Va a golpearlo. Y cae debilitado Gastrodon. Mucho cuidado con esto. Lo opone con retribución, es extremadamente difícil. Va a sacar Sivali. Mucho cuidado con este Poké, chicos. Va a perder un poquito de vida por las tramparrocas. Está full de vida. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene este Sivali? ¿Qué nos quiere mostrar? Puño hielo, súper eficaz. Lo golpea, veremos si lo aguanta. Chicos, lo aguanta perfectamente. Súper eficaz. Multiataque y va a caer Lopunny. Te lo digo acá. Lo golpea, chicos, de tipo tierra. Cae debilitado. Muy bien jugado por el líder. Está tenso todavía esto. Va a sacar de nombre coreano, que ya me olvidé quién era. Sí, Staraptor en el campo de batalla. Intimidación. Le baja el ataque. Staraptor es mucho más rápido. Mucho más rápido. A ver qué va a usar acá Silvally, chicos. Pájaro osado. No se la piensa. Staraptor gana prioridad mucho más rápido. Golpea a Silvally, señores. Veremos cuánta vida le saca.
cae debilitado en combate. Es increíble esto, chicos. Pierde vida de Recoil. Gonzalo va a sacar a su Mamoswine en el campo de batalla, último Pokémon. Y ya le quedaba muy poquito y pierde vida por la trampa roca, señores. Y Adrián logra vencer a su séptimo líder de gimnasio. Increíble el combate, realmente fue genial. Vamos a apoyar el lápiz. Primero que nada, un saludo muy especial para Gonzalo, un líder súper, súper difícil. Adrián, venís de 10, no has perdido ninguna vida. Te felicito, muy buenos combates que están librando aquí en Reto Supremo. Chicos, por lo demás, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan a sus amigos. Un saludo, un abrazo fuerte acá, Yamir de Yamir Poke. Y recuerden una cosa que siempre les digo, que sigan los combates. Chao.